En este bloque vamos a hablar de las renuncias en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Han salido ya algunos integrantes del gobierno, pero no del gabinete, en este caso del gabinete ampliado y pues del gabinete, del primer gabinete, ¿no? Previamente salieron Simón Levy en la Secretaría de Turismo, él fue subsecretario de Planeación y Política Turística, Patricia Bugarín, que fue subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad, y Clara Torres, que fue la directora del programa de estancias infantiles. Muchos puntos a favor y en contra de las medidas de austeridad que ha declarado el gobierno de López Obrador. Despidos y recorte de recursos por una parte y estabilidad del peso en mercados financieros por mantener a la baja el déficit presupuestario sin subir impuestos. Vamos a hablar de la primera renuncia en el gabinete, en este caso ampliado, les decía, la de Germán Martínez Cáceres, que levantó muchísima ámpula aquí en el país a favor y en contra de él. Él estaba en la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la principal institución justamente de este tipo de seguridad social, no solo en México, sino en América Latina. Expuso en una carta muy publicitada, esto hay que decirlo, subrayarlo en los medios de comunicación, con la que pues, le han pegado durísimo a López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación. Hay seis cosas que nos parece de su extensa carta que valdría la pena resaltar. La primera es que expone que el ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud, nos dice Martínez Cáceres, es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres con dos consecuencias fatales. Pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes. Y lo que dice él, lo que es peor aún, el fortalecimiento de los servicios de salud privados que ocasionará mayor gasto de bolsillo pues, de las personas que están afectadas, ¿no? cuando las familias tengan que gastar en determinado padecimiento. Segundo punto, dice, el presidente proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de la Secretaría de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Tercer punto, dice Martínez, creo y defiendo al presidente porque no es gerente de los que se creen dueños del país, no es florero de nadie y yo seguiré su ejemplo. Tampoco seré florero en el IMSS de decisiones tomadas fuera del IMSS. Y dice ahí, el IMSS es un órgano autónomo de composición tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores. Dice, y Hacienda no puede desviar ahorros del IMSS, el cual no está obligado a concentrar en la tesorería de la Federación sus ingresos, según lo dispone la ley del Seguro Social. Dice, esa injerencia perniciosa puso en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. El cuarto punto habla de niños que padecen cáncer, se refiere a diabéticos que viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales no merecen, dice, ni un minuto de rebatingas de poder. Un quinto punto que resaltaríamos, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, las vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal. En 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores. Los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencer. Las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios se incrementan y el abasto de medicamentos, si bien por ahora está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. Y finalmente, yo resaltaría las cuatro negativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dialogar en igual número de intentos que no fueron correspondidos para tratar temas como la austeridad y disciplina del gasto, la autorización de contrataciones de personal para 2019, aportes que se hicieron desde el IMSS para el Plan Nacional de Desarrollo que no fueron incorporados. Se dice de Germán Martínez, ahora que pues, lo han crucificado algunos lo han alabado, por ejemplo, que es un panista, que fue calderonista, es un columnista del periódico Reforma. Por ejemplo, Federico Arreola lo trata muy duro. Él está en SDP Noticias y dice que Germán Martínez, como el alacrán, fiel a su naturaleza, traiciona a López Obrador. Para otros, Germán Martínez nunca debió estar en el IMSS.
Él ha sido diputado, en su momento defensor del resultado de las elecciones de 2006, del fraude electoral de Calderón para algunos, senador plurinominal en esta legislatura por Morena, y hay que recordar también que con Calderón fue secretario de la Función Pública apenas 9 meses. Ahí hizo nada más que, pues, como dirían algunos, gozar de una beca y proteger a la familia de Vicente Fox y algunos panistas, pues, que se dieron el lujo de llenarse los bolsillos. Fue presidente nacional del PAN también 8 meses. Ahí renunció tras el desastre electoral panista en las elecciones intermedias de 2009. También deberíamos hablar del contexto de esta renuncia. Nada nuevo en ella. Deplorable situación del sistema de salud y marcada escasez de recursos para la salud de la Secretaría de Salud, en este caso también del Seguro Popular, del IMSS y también del ISSSTE, que incluso ya empieza a golpear a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los servicios de salud de la Secretaría de Marina y de Petróleos Mexicanos. Los servicios privados en México de salud son carísimos, incluyendo, por ejemplo, pues, cuando uno contrata a una aseguradora, los gastos médicos mayores, por ejemplo. La calidad de la atención va en picada, no hay abasto de medicamentos ni de otros insumos, insuficiente personal de salud en número y en tipo de contratación, por ejemplo aquí los basificados contra los eventuales, pero de esto, mucho de ello es producto de la política de desmantelamiento del sector en aras de privilegiar la privatización de la salud, no de ahora para nada, sino de mucho tiempo atrás. Aquí nos podríamos preguntar, ¿será que Germán Martínez no se había parado nunca en el IMSS? ¿Habrá conocido anteriormente o incluso en el periodo actual sus hospitales? Hubiera estado muy bien, por ejemplo, que Germán Martínez reclamase a Vicente Fox, al propio Calderón y a Enrique Peña Nieto, así como a sus respectivos secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y, por supuesto, al aprendiz de canciller, su injerencia perniciosa en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando ellos fueron secretarios de Hacienda. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando Germán Martínez estuvo a cargo de la Secretaría de la Función Pública? ¿Y qué tal, como señala Jorge Fernández Vega, mantuvieron el robo a 4 bandas en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Funcionarios, patrones, proveedores y algunos trabajadores. Es decir, el saqueo institucionalizado. Solo hay que ver el desastre en que dejaron a esa institución. ¿Qué respondió López Obrador ante esta renuncia? Pues podríamos señalar básicamente 3 puntos. Uno, que Hacienda tiene que participar en todo lo que corresponde al IMSS y al ISSSTE. Y aquí dijo, afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo. Y dijo también, prohibido rendirse cuando está de por medio la lucha por la justicia y el bienestar del pueblo. Hay que ser perseverantes y tercos, aunque se trate de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí hay que señalar que los directores de administración, no solo del IMSS, sino prácticamente todas las dependencias, le rinden cuentas a la Secretaría de Hacienda y eso parece que no le gustó a Germán Martínez. Un segundo punto es que, dijo López Obrador, una empresa financiera que controlaba todo el medicamento para los enfermos de SIDA ejerció presión en defensa de sus ventas. Quisieron chantajearnos para que mantuviéramos la compra de medicamentos a ellos. Es decir, aquí habrá que leer la presión de la industria farmacéutica en esta renuncia. Hay que seguir el dinero, diría un editorial de La Jornada. Un tercer punto que dijo López Obrador, mucha corrupción fue lo heredado. Sería bueno que se investigara a los políticos y medios de comunicación que vendían medicinas. No solo eso, sino faltan instalaciones, la atención de enfermos en pasillos porque no terminaron las obras o las dejaron abandonadas. Estamos hablando de cientos de hospitales inconclusos. Vamos a sacar adelante al IMSS y al ISSSTE y se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar que va a atender a la población que no es derechohabiente, donde va a dar atención médica y medicamentos gratuitos porque, dice, se va a atender a los más pobres. Hasta ahí la cita de López Obrador. Ojalá y los cambios que se vayan dando, es muy probable que no sean los únicos, paren la corrupción y que el gobierno deje de funcionar como un instrumento de hacer negocios al amparo del poder y para la privatización indebida de bienes públicos, ¿no? Por ejemplo, tal como lo señala un editorial de la Jornada. En el caso de los medicamentos, según la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, un mismo fármaco podía adquirirse a 40 pesos en oficinas centrales y a 2.200 pesos en una delegación estatal del IMSS. De ahí la decisión de la política de consolidación de compras instrumentada como parte del programa de ahorro del gobierno federal a fin de evitar la dispersión y la disparidad de precios. ¿Cómo lo ve usted?
muy compleja la situación. Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica.